En la vida, todos tenemos prioridades. Lo que para algunos resulta algo divertido pero pasajero, para otros, se torna una necesidad enfermiza. Algo como esto se da en todos lados, en mayor o menor medida. Pero en esta ocasión, como pocas veces, la necesidad se transformó en obsesión. Y ese mal llevaría al límite a un grupo de amigos. Lejos de los problemas que representaban la desaparición de dos alumnos del primer grado, los alumnos de tercer año no parecían mostrar interés en nada más que en jugar fútbol. Podían pasar horas y horas tras la pelota, sin aburrirse. En un mundo ideal, asistían a la escuela solo a exigir tiempo libre para poder jugar. Para ellos, lejos de la educación y el aprendizaje, el tiempo libre y el juego era sin lugar a dudas lo más importante. Edson, Anthony y Jesús, tres alumnos cursando el tercer grado escolar, platicaban en el salón de clases sobre las ganas que tenían de salir a jugar. Ignorando completamente lo que se les enseñaba en el aula, su mente solo se centraba en salir, jugar, correr y patear. ¿Cómo serían las retas? ¿Quién contra quién sería? Ese tipo de pensamientos eran los únicos que pasaban por su cabeza. Hasta que finalmente alguno de ellos, generalmente Jesús o Edson, rompían el silencio para expresarse. ¡Sáquenos! Era la palabra más utilizada en su vocabulario dentro de la escuela. Este arrebato era algo normal en ellos, casi cotidiano. Resultaba casi imposible que transcurriera un día sin que hicieran su demanda. Con o sin éxito, siempre lo intentaban. Un día, mientras se preparaban para pedir una vez más que se les diera salida para jugar, Jimena, una compañera de grupo, regresó temblando y totalmente pálida, después de haber pedido permiso de ir al baño. El maestro, preocupado de inmediato, le preguntó qué estaba pasando, a lo que ella no podía dar respuesta. No le salía la voz. El maestro trató de llevarla a otro lugar fuera del salón, para tranquilizarla y hablar con ella, pero se negaba. Frenaba justo en la puerta y empezaba a decir tímidamente algunas palabras. Afuera. Está afuera. Decía una y otra vez, mientras el maestro se preocupaba cada vez más. No parecía tener sentido nada de lo que decía. Después de un rato, llegaron los papás de Jimena. Batallando, lograron llevarse a la casa, solamente con la condición de que le taparan la vista. Ante la extraña petición, con una manta le taparon la cabeza y solo así lograron sacarla del salón para poder llevarla a casa. Ante el asombro y algunas burlas de sus compañeros, que tímidamente hacían comentarios y guardaban largos silencios, mientras a lo lejos veían a su compañera partir sin levantar la cabeza. El resto del día, nadie se animaba a pedir permiso, ni siquiera para ir al baño. El miedo frenaba cualquier intención de abandonar el aula. Solo los tres de siempre conspiraban sobre lo que había pasado. Tal vez Jimena lo hizo a propósito. Tal vez los maestros les ofrecieron puntos para hacerlo y pedir que dejaran de salir. No parecía algo normal ni natural. Después de meditarlo, volvieron a pedir su demanda habitual, a lo cual el resto del grupo, en esta ocasión, no dio seguimiento. El maestro en turno fue muy claro. Si no les interesa la clase, se pueden salir. Algo que el grupo aficionado al fútbol no pensó dos veces y salieron. Ante el asombro del resto del grupo, que seguían pensando en lo que había sucedido un rato atrás. Era motivo suficiente para hacerlos retroceder en sus ganas de salir a jugar aunque fuera solo un rato. De todas formas, salieron del salón. Se disponían a jugar. No podían negar que se sentían extraños. No era como siempre. Algo se sentía muy distinto, pero ninguno de ellos entendía qué. Sin embargo, Edson, que abiertamente había reconocido su problema en cuestiones de cosas paranormales,
No jugaba como siempre. Lucía estático, nervioso. Fallaba pases y tiros que normalmente acertaba. Sus compañeros se burlaban y no daban crédito por todo lo mal que jugaba ese día. Era el más afectado por lo que sucedía. No dejaba de voltear para todos lados. ¿Qué tal si en algún lugar, escondido, ese algo que vio Jimena los está observando? Muy diferente a lo que Edson imaginaba al salir, decidió regresar al salón. Sus compañeros no encontraban sentido a lo que pasaba y decidieron regresar con él. Nunca lo habían visto así, aunque incluso ellos, que se negaban a creer o pensar que algo pasaba, también se sentían intranquilos. En el aula, Jesús le preguntó a Edson: ¿por qué quisiste meterte? Ya estábamos afuera. Él, todavía un poco intranquilo, le contestó: ¿no sentiste nada raro allá afuera? ¿Como si alguien nos estuviera viendo? Jesús, algo sorprendido, volteó a ver a Anthony y ambos asintieron. En realidad, sí existía un sentimiento extraño, pero ninguno de ellos había logrado ver nada. En la hora de salida, todo el grupo se disponía a abandonar el salón. Lentamente, intranquilos, ante la parsimonia y tranquilidad del resto de sus compañeros de otros grados, que no habían visualizado el comportamiento de Jimena. No tenían ni idea de lo que estaba pasando, o lo que ellos creían que podría estar pasando, porque lo cierto era que nadie había visto nada, solo su compañera, que ya no estaba ahí para dar explicaciones. Entre delicados empujones y caminados lentos, salieron del salón, listos para formarse e ir a casa. Nadie decía nada. Era la primera vez que se marchaban en tal silencio. Lo único que querían era irse lo más pronto posible. Justo antes de marcharse, Edson recordó que había olvidado su balón. Pensó mucho en regresar o no por él, pero decidió dejarlo en la escuela. De cualquier manera, ahí se lo guardarían. Ya caminando rumbo a casa, los tres compañeros de juego tenían que pasar por un camino contiguo a la escuela, donde los rumores decían que entre rejas se podía ver a una niña caminar entre la oscuridad en uno de los salones. Simples rumores y cuentos que decía la gente. Sin embargo, al pasar por el camino, Edson volteó a ver a su escuela y, ante su asombro, desde un pasillo que separa los dos salones que están en el fondo, salió algo botando. Al poner atención, se dio cuenta que era su balón. En un principio, molesto, pensó en volver a exigir que le dieran lo que era suyo, pero su molestia desapareció por completo al recordar que la escuela ya estaba vacía y que precisamente en esa zona de la escuela, después de clases, no existía ningún tipo de actividad. De inmediato advirtió a sus compañeros, quienes, ante su sorpresa, no vieron absolutamente nada. ¿Cómo podía ser solo su imaginación? Él estaba seguro de haber escuchado el balón botando. Él estaba seguro de haber visto su balón. Y lo peor de todo es que de lo que no estaba seguro era de haber visto una silueta escondida en el fondo, observándolo directamente. El día terminó. Casi como si el tiempo volara, había llegado la hora de volver a la escuela. Edson se sentía nervioso, pero tenía un motivo para volver. Allí estaría Jimena, quien podría dar una explicación de lo que había pasado, y tal vez devolver la tranquilidad a todos. Al llegar a la escuela, todos los alumnos de ese grado esperaban con ansia la llegada de Jimena, algo que, ante su desilusión, no pasaría ese día, o al menos en el horario de entrada no aparecía por ningún lado. El sentimiento era el mismo. Fuera del aula había una mezcla de sensaciones extrañas. Quizás se parecía al miedo, aunque Jesús, ya platicando dentro del aula, lo describía como ansiedad. Después de un rato de avanzado el día, empezaban a pensar que estaban pasando todos por ese extraño síntoma de persecución,
que se siente después de ver una película de terror. Ese que nos dice que tendemos a ver cosas que no hay, a encender estados de alarma innecesarios, algo que en unos cuantos días pasaría y todo sería normal. Eso mismo pensaban el grupo de tres compañeros que empezaban a planear de nuevo la forma de conseguir que lo sacaran. Pensaron que al salir todos, mientras jugaban y se divertían, lo demás se iría olvidando. Edson, que ya se encontraba más tranquilo, pidió permiso para ir al baño. Su recorrido fue tranquilo, nada fuera de lo normal. Regresó con una sonrisa pensando en lo absurdo que había sido en pensar que algo sobrenatural pasaba ahí. Una gran sonrisa dibujaba su cara, hasta que regresó al salón. Justo antes de llegar, pasó por el pasillo, ese que él apenas el día anterior había visto expulsar su balón como si alguien lo lanzara. Sintió una presencia tan fuerte, tan presente, que lo obligó a voltear. Solo presenció lo que parecía ser una silueta escapando de su vista. Algo dentro de él le decía que fuera a ver qué era, pero el miedo era más grande que la duda. Finalmente, observó un poco más y decidió retirarse sin investigar. Pero justo antes de voltear su mirada, vio cómo lo que parecía ser una mano se asomaba desde el fondo, sujetando la pared, como quien se apoya justo antes de salir a revelar su identidad. Edson corrió. Llegó apresuradamente a su salón y no dijo nada. Tomó su banco, normalmente ubicado cerca de las ventanas, y lo alejó lo suficiente. El resto del grupo no entendía qué pasaba, simplemente llegó y se alejó. Empezaron a cuestionarle y no daba respuestas claras. Ya la vi, decía una y otra vez. Casi como una cuestión de mala suerte, ese día les tocaba educación física. Edson ya no quería salir. Los otros dos compañeros insistían en jugar de todas formas, en que nada malo estaba pasando, así que finalmente salieron. Mientras jugaban, discutían la ausencia de su compañero, aunque minimizaban los hechos con tal de seguir jugando. Al cabo de un rato, todo lucía normal, cuando de pronto Anthony mandó el balón lejos, lo suficiente para hacerlo llegar hasta la zona final de la escuela, donde nadie nunca va, donde no hay nada que ver ni nadie que cuide. Él no le tomó importancia, se dispuso a seguir su camino en busca del balón de Edson. Mientras que avanzaba, algo podía ver moviéndose al fondo. Parecía ser la figura de dos personas. Al ver que estaban cerca del balón, les pidió que se lo pasaran, pero no obtuvo respuesta. Al acercarse cada vez más, se daba cuenta que esas dos personas daban la sensación de estarse alejando, hasta que de pronto desaparecieron. Anthony llegó hasta el balón y volteó para ver dónde se habían metido, pero no encontró nada. Se giró pensando que era alguna broma y se fue. No antes, sin darse cuenta que se escuchaban risas entre los arbustos del fondo, algo que él no iba a revisar. No tenía el valor suficiente para comprobarlo. Corriendo, y con el balón en las manos, le dijo a Jesús si había visto a alguien salir corriendo de allá, a lo que él respondió que no. Anthony no lo podía creer. ¿Serían ellos a los que vieron Edson y Jimena? Jesús le preguntó si había logrado verlos con claridad, a lo que la respuesta fue, no realmente, solo se veían borrosos. No sé si fuera mi imaginación, pero no se le distinguía la cara. Era como si tuvieran máscara, platicaba Anthony con un claro miedo reflejado en sus ojos y en su voz que temblaba. Jesús regresó al salón para hablar con Edson, aunque su sorpresa fue encontrar el salón completamente vacío. Sin embargo, la libreta de Edson estaba abierta, llena de planas y más planas que decían lo mismo. Sáquenos. Jesús se sintió muy nervioso y salió a buscar a Edson. Pasó por el pasillo y escuchó ruidos en el fondo. Era la voz de Edson. Entre dudas, decidió ir a ver y encontró a Edson sentado, con
con la mirada baja y temblando. Jesús se acercó a preguntarle qué pasaba, a lo que Edson le contestó en voz baja: "Ahí están, no te muevas ni hagas ruido, ahí están". Jesús le preguntó de inmediato si se refería a los muchachos que Anthony había visto, a lo que Edson respondió que no. Él se refería a algo más, y sin levantar la cabeza, levantó la mano. Jesús, incrédulo, dirigió su mirada a la dirección que Edson señalaba y quedó completamente paralizado. Lo que parecían ser tres figuras extrañas y retorcidas, al fondo del terreno de la cancha de la escuela, moviéndose lentamente, observando a lo lejos. Ambos se levantaron lentamente y se alejaron poco a poco. No querían hacer movimientos bruscos, nada que pudiera llamar la atención de esas cosas que se veían a lo lejos. Y así continuaron su camino, hasta llegar a su salón, donde por alguna extraña razón se sentían protegidos, a pesar de ser el lugar donde nunca querían estar normalmente, porque era mucho más atractiva la idea de salir a jugar. Estando dentro del salón, los dos muchachos no podían creerlo. En realidad habían visto algo fuera de lo normal. De pronto, llegó Anthony. Al verlos, se preocupó aún más. Él seguía pensando que habían visto al par de personas que él mismo había observado. Cuando le platicaron lo que habían visto, su miedo se hizo aún más grande, aunque no dejaba de pensar. ¿Quiénes eran esas dos personas? Los tres se acercaron y se quedaron platicando, tratando de calmarse unos a otros, buscaban y buscaban una explicación racional. Tal vez eran sombras o ramas rotas haciendo efectos visuales. Cualquier cosa que explicara. Mientras Anthony de pronto tomó conciencia y preguntó: "¿Dónde están todos los demás? Hace mucho que salimos y nadie ha regresado". Los tres se quedaron viéndose y en instantes se dieron cuenta que ya era de noche. Todo estaba completamente oscuro y solo estaba iluminado su salón, como si fuera una lámpara brillante encendida en la oscuridad. Su alarma se hizo más grande cuando desde la oscuridad empezaron a salir risas, cada vez más y más fuertes, que se tornaban en insoportables carcajadas. Ya no podían resistir más y decidieron salir corriendo rumbo a sus casas. En pleno escape, no volteaban a ningún lado, solo directo a la salida. Pero escuchaban risas y más risas. Siguieron sin dudar hasta que llegaron a la puerta de salida. La cruzaron y de alguna manera estaban de regreso en su salón. Era de día y todos sus compañeros estaban ahí. Se miraron por un minuto. No entendían qué estaba pasando, pero de alguna forma se sentían más tranquilos. Era de día y ya todos estaban ahí. Tal vez todo lo anterior fue alguna alucinación, algo raro que ya había terminado. Se sentaron y pusieron atención a clase. De pronto, cada uno de sus compañeros empezó a decir: "¡Sáquenos!", uno tras otro, como si de una canción terrorífica y acelerada se tratara. ¡Sáquenos! 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 Finalmente, todos guardaron silencio y al mismo tiempo voltearon a verlos, todos con la cara deformada y todos riendo a carcajadas, como si nada hubiera sido real. Los tres alumnos de pronto despertaron en sus respectivas casas, asustados y temblando. Se prepararon para un día más de escuela. Finalmente todo parecía haber sido un mal sueño. Al llegar, se encontraron y saludaron a sus compañeros. Un día de clases normal. Entraron al salón y las luces empezaron a tintinear, entre prendido y apagado. Se quedaron viendo unos a otros, voltearon hacia atrás y se dieron cuenta de que no había nadie. Apresurados, voltearon para todos lados, solo para ver el pizarrón, escrito en letras enormes: "Este es un verdadero motivo para querer salir.
seguido de la palabra "sáquenos", que empezó a aparecer por todos lados en las paredes. En un instante, todo volvió a la normalidad. La luz se encendió y todos los demás compañeros empezaron a ingresar al salón. Los tres alumnos decidieron ya no hablar del tema y solo sentarse y escuchar a su maestro, quien les daba una plática sobre cómo siempre era necesario entender y decidir qué es lo más importante. Mientras ponían atención a las palabras, retumbaban como tambor, a lo lejos, unas inquietantes carcajadas. Es un día normal a las afueras de la escuela. Dos personas platicando comentaban que ya eran varios los rumores de unas brujas, tres en específico, que deambulaban, a veces de noche y a veces de día, por la secundaria, buscando nuevas víctimas para aterrorizar, aunque sea solo por diversión. Ya me olvidaron, aún no me ven.